Es histórico. La Municipalidad de Lima se declara contra los espectáculos de tortura animal. El último 31 de agosto, con una abrumadora mayoría de 37 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la moción presentada por el regidor Carlos Ángeles Manturano. Con esta declaración, la Municipalidad de Lima expresa una nueva política municipal que rechaza los espectáculos públicos de tortura a los animales, que alcanza a los funcionarios y representantes ante directorios que tengan como responsabilidad la suscripción de contrato. ¿Y esto es importante para la Plaza de Acho? Por supuesto que sí. La plaza es administrada por el directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima. Este directorio está compuesto por 5 miembros, de los cuales 3 son representantes de la Municipalidad de Lima y son designados directamente por el alcalde Jorge Muñoz. Por ello, esta declaración es determinante en el directorio de la beneficencia para la suscripción de contratos de arrendamiento de sus bienes inmuebles, incluida la Plaza de Acho. Desde entonces, los taurinos han salido a decir que la beneficencia de Lima perdería cerca de 2 millones de soles por no realizar estos eventos taurinos al año. Varios les han respondido señalando que la Plaza de Acho cuenta con 13.000 butacas y que con solo realizar 2 eventos sin tortura animal poniendo las butacas a 150 soles cada una, tenemos una recaudación de cerca de 3.900.000 soles, es decir, casi el doble de lo señalado por los eventos taurinos durante un año. Otras dos cosas que afirman los taurinos es que es inconstitucional y que Acho siempre debe arrendarse para corridas de toros. Ambas cosas son falsas. Primero, porque el municipio de Lima no ha prohibido las corridas de toros, por lo cual no contraviene el reciente fallo del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, esto va por la vía contractual, pues es un derecho constitucional la libertad de contratar y nadie puede coaccionar a otra parte contratar ni sobre qué contratar. Es decir, nadie puede obligar a la Beneficencia de Lima a que la Plaza de Acho deba arrendarse para corridas de toros. Actualmente, la Plaza de Acho viene siendo empleada como albergue temporal Casa de Todos, lugar donde se viene brindando ayuda a las personas sin hogar durante esta época de pandemia. Y en los últimos años, hemos visto que la Plaza de Acho ha sido empleada para eventos sin maltrato animal, como grandes conciertos de rock, torneos de fútbol 7, campeonatos nacionales de folclore, torneos de hip hop de la FMS o la Red Bull. También es importante saber que el Ministerio de Cultura ha establecido, mediante el reglamento de la Ley 30870, que no otorgará calificación de espectáculo cultural a aquellos eventos que inciten al odio o a la violencia a los animales. Y es innegable que clavar pullas, banderillas, atravesar una espada, cortar rabo y orejas de un toro desangrante y agonizando contraviene rotundamente esta norma del Ministerio de Cultura. Ahora solo depende del alcalde Jorge Muñoz el mantenerse firme y trasladar el respeto a esta importante declaración municipal a los representantes municipales que él designa en el directorio de la Beneficencia de Lima. La ciudadanía permanecerá atenta para que Acho no sea nuevamente escenario de tortura animal. Soy Luis Berrospi Rodríguez, coordinador de la plataforma Acho Sin Toros, y te he explicado el camino municipal hacia un Acho Sin Toros en 3 minutos.